Hola a todos, soy John Lincoln, el CEO de la Asociación de Telemedicina. Disculpen que no estoy acá con ustedes, pero me gustaría hablarles un poco sobre la telemedicina o la perspectiva de nuestra asociación. Entonces tengo unas cuantas diapositivas para que ustedes puedan ver, pero lo que me gustaría a mí decirles es cómo ha cambiado todo y que estos son realmente tiempos de cambio. Y tenemos más oportunidades, pero amenazas también, tal vez. Ahora todo está cambiando con la tecnología y estamos mejorando los costos, mejorando la manera, pero es importante tener una perspectiva. Entonces, yo he hablado con muchas personas y todo el mundo me pregunta cosas, me hablan sobre la telemedicina, pero realmente pocos saben realmente qué es. Entonces yo pregunto, ¿la gente usa el teléfono para hablar con sus pacientes? Y la gente dice sí, responden que claro. Entonces eso es telemedicina. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, eso es la telemedicina, usar la tecnología para conversar o conectarnos con los pacientes. Y esto lo hemos estado haciendo por hace mucho tiempo. Ahora, obviamente, tenemos cambios, por ejemplo, como hoy día, el video o el internet. Entonces hay cambios realmente con la telemedicina alrededor del mundo a medida que hablamos. Y mientras que cambian las cosas, nosotros nos vamos a dar cuenta que realmente la realidad es darle buenos servicios de salud a la gente. Y lo que queremos es tener buenas herramientas para poder hacer esto. Entonces, esto no es nada nuevo, pero va cambiando a medida que pasa el tiempo. Podemos ver aquí todas las cosas que usamos ahora. Hace unos cuantos años no teníamos teléfonos, no teníamos Facebook. Facebook tiene solo 9 años. El iPad. Es difícil creer, ¿no? Que hace 3 años no teníamos iPads. Y todo esto es realmente muy nuevo. Aquí tenemos otro signo de cambio. Yo no sé cada cuántos de ustedes hace esto. Van a un cajero. Ahora vamos, las cosas son mucho más fáciles. Ya la gente ni siquiera piensa ir a un banco para cobrar un cheque. Por ejemplo, las librerías o las bibliotecas. Nosotros hemos crecido con esto, ¿no? Pero ahora mucha gente solamente los obtiene de Amazon. Están todos los títulos y tenemos muchísimos clientes en Amazon. La gente va a internet. Ahora también teníamos teatros y teníamos cines. Ahora la gente ni siquiera va al cine. Vemos las películas de internet. Entonces realmente todo está cambiando. En todas las industrias, en los bancos, en el entretenimiento, en realmente nuestra día a día y en todas nuestras vidas. Como les estaba hablando, los cajeros automáticos, ahora hay Netflix. Entonces todo está cambiando y también está cambiando en la telemedicina. Y eso es la telemedicina, es una herramienta para poder mejorar el servicio que nosotros damos. Entonces déjenme hablar un poco sobre qué cosa es la telemedicina ahora. La telemedicina es... Nosotros hicimos una investigación hace un par de años y nos dimos cuenta que en el 2012 más o menos 10.000 personas tenían servicios a través de la telemedicina. Realmente la gente lo usa, solamente que no se dan cuenta. Y aquí tienen los números, se pueden dar cuenta. La teleradiología es muy común, pero la gente no se da cuenta que es. ¿No? ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos. Pero es verdad, muchos de ustedes en el puerto deben saber eso, que realmente usamos la telemedicina para muchas partes de los servicios de salud. Por ejemplo, terapeutas de salud mental. Esto es algo muy común también. En clínicas, monitoreo cardíaco. Hay 1 millón de pacientes al año en Estados Unidos que usan monitoreo remoto. La mayoría de las cirugías en los Estados Unidos tienen algún tipo de monitoreo, si es de la espina, de cerebral. Entonces, realmente hay una gran participación de la telemedicina. Y desde mi perspectiva, esto no es nada nuevo, solamente es algo que está cambiando.
Y tal vez esto no es algo que no hemos visto antes, solamente estamos usando estas herramientas de otra manera, estamos usando estas herramientas para algo mejor. Y déjenme hablar un poco de cuáles son los impulsadores para la telemedicina y les llamamos las nuevas caras de la telemedicina. Primero, hay gran innovación tecnológica. Hemos estado hablando de eso en términos de los bancos, el entretenimiento incluso. Pueden ver aquí, todo el mundo reconoce esto, ¿no? La primera imagen es un estetoscopio, ¿no? Así se inventó hace muchísimos años. Luego, aquí tenemos el que todo el mundo reconoce en la televisión. Y luego pasamos a los que se usan ahora. Y ahora tenemos el electrónico. Y a la derecha tienen el ultrasonido portátil, que es lo nuevo. Eso es lo que se está usando hoy día. Entonces, la tecnología es nueva, pero la telemedicina no es algo nuevo, solamente es algo que se está reinventando. Y esto ha sido usado por mucha gente, por mucho tiempo. Y este de la derecha permite que ustedes escuchen el corazón de las personas, que lo vean. Y se puede escuchar mucho mejor, créanme. Y ahora con la telemedicina pueden escuchar un latido de un corazón literalmente a kilómetros de distancia, porque esto es lo que estamos haciendo ahora. Aquí tenemos distintas aplicaciones y aplicaciones que realmente los doctores usan día a día. Por ejemplo, cuando tú vas a una farmacia, todo el mundo siempre verifica las prescripciones, ¿no? Y eso se hace manualmente. Mucha gente lo hace, pero ahora lo están haciendo a través de aparatos electrónicos también. Y esto está facilitándole la vida a todo el mundo. Entonces, poco a poco está cambiando la manera en la que nosotros proveemos nuestros servicios de salud a la gente. Y no son programas pilotos ya. Ahora es algo real que está en acción. Pero en cuanto al futuro y hacia dónde estamos yendo, hay otro aspecto sobre los consumos, por ejemplo, portales para los pacientes. Los pacientes poco a poco tienen portales. Mi posición anterior no tenía ni nada por el estilo, pero ahora sí, y todo está cambiando realmente. Que me parece a mí que muchos de los pacientes se están moviendo hacia esta dirección y ahora pueden sacar las citas a través de una página web online, pueden incluso hablar con algún practicante a través de la web y todo está cambiando. Tenemos consultas online, tenemos distintas páginas y distintos servidores que dan este tipo de servicios, consultas a través de internet, aquí tenemos unas tres que son las tres más importantes empresas que lo están haciendo, pero como pueden ver, todo está cambiando muy, muy rápido. Ahora los clientes, que al final son las personas, están usando los celulares para tener un buen seguimiento de su salud, para ver cómo están subiendo de peso, para ver cómo bajan de peso. Entonces, realmente, si se dan cuenta, todo está subiendo, creciendo y cambiando rápidamente. Estamos en el futuro. Tenemos grandes innovaciones, las maneras en las que nosotros proveemos los servicios de salud. Estamos yendo hacia un medio ambiente de cuidado más personalizado. Y ahora podemos decir que las organizaciones están cambiando y están cambiando su visión. Ahora estamos tratando de que los pacientes tengan una relación más o una re mejor relación con los doctores. Y esto es la telemedicina. Entonces, en cuanto a la transformación, sí, en muchos años esto ha cambiado
y está cambiando. Aquí, por ejemplo, podemos ver las unidades remotas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo en una prisión de Texas se da este servicio y es un servicio de salud de muy alta calidad realmente. Aquí tenemos otro ejemplo. Entonces, realmente hay muchas cosas que están sucediendo, pero esto es lo que les quería enseñar. Esto es algo que está sucediendo en este momento. Estos son los hospitales en los Estados Unidos. Tenemos bastantes puntos en distintas áreas. Algunos son grandes hospitales, algunos son pequeños hospitales, pero tenemos muchísimos y eso está cambiando. Esta es la clínica de Cleveland. Y esta clínica tiene unos 25 años. Hace 25 años era un pequeño edificio. Y yo, perdón, me estaba equivocando. Esta no es la clínica de Cleveland, es el Presbyterian. Es el hospital Presbyterian. Bueno, esto era una de las más importantes del mundo. Y ahora este es el mismo a través de todo el estado y pueden ver cómo tiene múltiples oficinas. Aquí tienen Mercy Health, que está en San Luis, pero ahora está en cuatro estados distintos. Tiene cuatro o más de centros de prestación de servicios de salud. Y ahora se manejan a través de centros de salud virtuales y tienen a todos los especialistas aquí para que ellos les puedan dar a las personas servicios a través de la telemedicina. Y esto es realmente una prioridad para ellos porque están ganando muchísimo dinero y están gastando muchísimos recursos para poder darle buenos servicios de salud a las personas. Realmente otros hospitales en la región están yendo por el mismo camino, están usando aplicaciones para poder dar los servicios de salud. Aquí tenemos el mapa del centro Henry Ford y pueden ver cómo está desplegado en muchísimos puntos. Y creo que esto los hace entender que hay muchísimas oportunidades para la telemedicina. Podemos darle cuidado a las personas y a más personas cada vez y realmente cuidados de calidad que van a cambiar la manera en la que veíamos los servicios de salud. Como les estaba hablando, todos estos ejemplos realmente están usando este e-care, que es los seguros a través de servidores de páginas webs y de aplicaciones. Parte de esto es un gran cambio en todo el sistema de salud. Y esto mucha gente lo puede ver como una oportunidad o lo pueden ver como una amenaza. Entonces, antes de terminar con esta parte, a mí esto es una de mis películas favoritas. No sé si algunos la han visto. Esta es la película de un señor que, bueno, va cumpliendo años, se va haciendo cada vez más viejo y, bueno, tiene distintas actividades, pero él se resiste. Y luego comienza a usar a su robot y tiene un gran impacto con él y crean una relación increíble. Pero lo que quiero decirles con esto es que realmente estamos llegando a usar sistemas que nunca nos imaginamos. Ahora la NASA está usando sistemas que nunca nos hubiéramos podido imaginar para robots en hospitales. Hay empresas de robótica que están trabajando en nuevos robots para que cuiden a los ancianos en sus casas. Aquí, por ejemplo, el XPRIZE. Algunos tal vez se acuerdan de este nombre.
Estos son también especie de robots donde tú te paras al frente de un robot y él automáticamente puede decirte qué cosa está sucediendo contigo, cuáles son las enfermedades que tienes. Esto obviamente es muchísimo, muy, muy caro, pero es muy interesante porque en una cuestión de 1 o 2 minutos te puede dar el diagnóstico de hasta unas 35 distintas enfermedades. No sé qué tan cerca estamos a esta realidad y no sé qué tan exacta puede ser esta realidad o el diagnóstico que te dé esto, pero estas modernidades y estas tecnologías existen y quiero que entiendan qué tan rápido estamos pasando de un lado hacia el otro. Y esto es algo bueno porque nos estamos dando cuenta que lo que queremos es darle seguridad a la gente y salud a la gente y poder hacer un buen, o otorgar un buen servicio. Esto, como les estaba diciendo, puede ser una opción buena o puede verlo mucha gente como algo a que temerle. Entonces, bueno, como para cerrar, porque sé que no tengo mucho tiempo con ustedes, si queremos pensar hacia dónde está yendo la telemedicina, está avanzando muy rápido. Mucha gente le llama salud móvil, telesalud, telemedicina, no importa cómo le dices. Lo importante es entender que se usa la tecnología para poder dar un buen servicio de salud. Y bueno, espero que todos ustedes estén aprendiendo, espero que entiendan que no pude estar con ustedes y me gustó estar acá al menos estos minutos. Muchas gracias.